Oye, Pepe Centeno, hoy Enrique Doher dio una conferencia de prensa, un desayuno con columnistas y directores de medios, en la que se destapó mediáticamente, pero además él aprovechó pues para presentar algunos datos electorales que parece mencionó eran de una encuesta de Más Data. Son obviamente datos que no hemos presentado o que no se han presentado públicamente. Héctor Hugo, cuéntanos antes de que nos explique Pepe Centeno, pero estos datos electorales como que sustentan no la hipótesis de que Marta Erika Alonso es la mejor aspirante en este momento al gobierno del estado, sino que el PRI no puede dar el lujo de mandar a su candidato más competitivo, o sea, él mismo, Enrique Doher, ¿no? Héctor Hugo. A ver, según los datos dados a conocer por Enrique Doher en conocimiento, Marta Erika 60%, Doher 41%, Abdala 11%, Manzanilla 10%, Natal Estefan Lozano, Enrique Cárdenas, creo que menos del 8%, es que no le entiendo bien esta letra. En intención de voto por partido para gobernador, el PAN tiene 23 puntos, el PRI 13.8, Morena 12.4 y 50% aún no sabe por quién votar, por partido. Pero esto, bueno, Luego, el en presidente, intención de ¿cómo es? voto, Marta Erika 17%, Enrique Doher 10%, Zavala 7%, Lalo Rivera 6%, Jorge Aguilar 4%, Lastiri 4%, Abdala 1%, JJ 2% y Armenta 3%. Muy bien, Según los estos datos de Enrique de Doher. Enrique Doher. Bueno, los datos que presentó Enrique Doher en este Sí. desayuno hoy con columnistas, directivos de medios de ¿Fuiste, comunicación. doctor? No, la verdad, no, para escuchar ¿Por? a Doher, qué hueva, ¿no? Qué horror. Digo, al final, pues yo, mi cuate es Pepe Centeno, y Pepe Centeno pues, Yo, mi cuate. Él sí trae puede buenas venir a cifras. presentar los datos aquí a Juego de Tronos. No hay Si necesidad tiene de que irse pararse a, temprano pues al sí, a desayunar con desayuno. Doher, además con Claro. Con Doher, Doher, güey. qué hueva. A ver, Pepe Centeno, cuéntanos. Ya no ver que se lo A diga. ver, no traje estos datos porque los datos que hace hoy presentación Enrique Doher es, digamos, una compilación de varias encuestas. Encuestas. Sí. Ah, okay. Entonces, no traje esos números, los podemos presentar el lunes, si quieren, aquí en la versión impresa del periódico. Lo que sí es cierto es que Marta Erika Alonso de Moreno Valle, porque Sí, Marta Erika porque Alonso, pues no es tan conocida, pero la de Marta Erika Hidalgo. Alonso de Moreno Valle, sí. Sí, crece su nivel de conocimiento y es la que tiene un nivel de identificación de nombre del 60% aproximadamente. Y dentro de los que todavía están vivos en la carrera, porque bueno, hay unos que ya despachan en Colombia, otros ya no despachan en el Estado, esos que siguen aquí en la carrera, Enrique Doher está en segundo lugar de conocimiento. 41% tiene. Ay, mire, ya me precisaron. Jorge Aguilar, Luis Bank, Eduardo Rivera, Lastiri, Lozano, Natal, Estefan Cárdenas. 11%, Manzanilla 10%. 11% todo ese grupo. Sí. Ajá. Y Manzanilla 10%. Pero Solo Margarita está en Manzanilla 40%. 10%, sí. Bueno, ¿Y los caso demás se es que. reparten en 11 o cómo? No, no, O no. sea, los Cada uno mismos, tiene güey. 11. 11% de conocimiento. Ah, Cada bueno. uno. El caso es que los números que está presentando hoy Enrique Doher, pues demuestran que hay dos candidatos punteros, uno en el PAN, otro en el PRI. La marca PAN tiene ventaja todavía importante sobre el PRI y sobre Morena, que no necesariamente tendría que ser así dentro de 7, 8 meses que hace falta para que inicie la campaña. Pero por lo pronto esas son las distancias, ¿no? Es una ventaja más o menos cómoda de 12 puntos de intención de voto bruta, ¿no? Más o menos, ¿no? Yo creo que esperaré, veríamos en los próximos meses un ajuste de las preferencias en razón tanto de lo que pase con las acciones del gobierno federal como la inseguridad en el estado de Puebla. Oye, pero a ver, lo que dice Enrique Doher, utilizando estos números de la encuesta Más Data, es un reconocimiento por una parte, después de lo que, de como comenzamos la semana con el destape de Marta Erika Alonso, que Marta Erika sí es la mejor aspirante al gobierno del estado. Eso como que Como que es es un abrirse de poco, capa, ¿no? ajá, es un poco contradictorio en Doher, ¿no? Porque es reconocer, decir,
si el PAN va arriba, si la esposa de Moreno va a llevar arriba. O a lo mejor la quiere de adversaria. No lo sé. Entonces, es un poco contradictorio eso de que el candidato mejor posicionado del PRI reconozca que sobre él hay alguien que está mejor posicionado, que es Marta Erika. Oye, pero pues es que las encuestas, digo, en todas las encuestas, mira, Marta Erika aparece hasta arriba. No hay una donde no aparezca hasta arriba. No, pero digo, cuando ya un candidato las quiere presentar, tiene dos. O no las presenta porque no le conviene que salga así. Que es lo que usualmente ocurre, sucede, ¿no? Y dice, solo hemos medido al PRI y ya no la meten, ¿no? O mienten. Dicen que dice el que va arriba, claro. Y la ponen dos puntos. O como dice puntitos. También Marta Erika, que se va a ir con Moreno Valle si es candidato presidencial. O sea, a lo mejor para eso también, ¿no? De decir, ya no está Marta Erika, pues yo soy el chingón. La perdimos, yo soy el chingón, puede ser también, eso sí tiene razón. A ver, ¿cómo lo explicas, Pepe Centeno, eso? Yo creo que habría que preguntarle a Enrique Doher. Me parece que él tendría que decir, oye, luego viene acá bien agresivo. O sea, es que luego aquí nada se pone de invita a eso. Y le da sus tres a pesar rueda. Es que sería poner... Creo que a él en este momento le afecta muy poco el reconocer cómo está la situación, porque la elección está muy lejos. Falta mucho. O sea, no hay problema que él diga, Marta Erika es la que tiene la mejor posición. No, porque además, pues, la marca Moreno Valle es una marca que ha venido perdiendo fuerza. Uh-huh, claro. Y que las circunstancias políticas pues no son muy favorables para el exgobernador, entonces probablemente sea la candidata más débil ya en campaña, uh-huh. Pero eso tendríamos que ver. Una derrota para ella sería brutal, ¿no? En caso de que se enviara como candidata. La que pasa es que no creo que la señora Marta Erika pierda los proyectos transaccionales, y yo creo que Enrique Doher está, digamos, mandando ese mensaje entre líneas. Uh-huh.